¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer programa de Córdoba Deportes aquí por Show Sport, el canal de nuestro deporte del ciclo 2018. Y comenzamos este primer programa de la agencia Córdoba Deportes mostrándole la multiplicidad de actividades deportivas que se pueden hacer aquí en este Coliseo Mayor del Deporte de Córdoba, que son alrededor de 14. Por ahora, el deporte convencional, destinado a niños de 4 hasta adolescentes de 16 años, tanto para varones como para mujeres. Todo esto se lo presentamos a partir de este momento en el primer programa de Córdoba Deportes 2018. Las escuelas deportivas de la agencia Córdoba Deportes permiten que cientos de niños y jóvenes descubran diferentes actividades físicas y recreativas, pensadas para toda la comunidad. Permiten que los más pequeños practiquen diversos deportes a costos muy bajos, disfrutando de toda la infraestructura que el Estadio Mario Alberto Kempes posee. Las edades para concurrir son variadas y cambian en cada deporte. La forma de inscribirse es muy sencilla. Los interesados deberán hacerlo vía online en la página web de la agencia Córdoba Deportes, deportes.cba.gob.ar. Allí encontrarán un banner que dice inscríbete. Entrás y encontrarás todos los pasos para completar el procedimiento. Además, se puede solicitar información por teléfono, llamando al 0351 434 8360 al 67, interno 103. Algunos de los deportes que podés elegir son atletismo, iniciación deportiva, ajedrez, triatlón, judo recreativo, natación, hockey, natación artística, rugby touch, básquet, tenis, gimnasia rítmica, fútbol femenino y fútbol masculino. ¡Anímate! Entra a deportes.cba.gob.ar y vas a encontrar toda la información para ser parte de este Kempes inclusivo y abierto a la comunidad. Hablamos de ciclismo en Córdoba Deportes, ya que se viene la octava edición de la Vuelta Altas Cumbres, que en este caso va a tener una distancia máxima de 130 kilómetros, pero que va a tener tres posibilidades para participar. Además, en esta edición se suma el ciclismo adaptado, que también va a ser parte de esta prueba que cuenta con el apoyo de la agencia Córdoba Deportes. Se presentó en el Kempes y en estas notas te contamos de qué se trata, cómo podés participar y todo lo relacionado a la Vuelta a Altas Cumbres. El fin de semana del 24 y 25 de marzo se realizará por octavo año consecutivo la tradicional competencia de la Vuelta a Altas Cumbres, en donde participan los mejores ciclistas del país y de la región en un evento de proyección internacional. Las instancias competitivas se correrán el domingo 25, mientras que el 24 se incorpora una gran novedad, una competencia gratuita y participativa de ciclismo adaptado. El lanzamiento se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde se detalló lo que va a ser esta gran fiesta de la carrera que se va a disputar en Mina Clavero y Ambul. Como todos saben, Vuelta a Altas Cumbres tiene las distancias que son competitivas, los 120 kilómetros, que es Campeonato Argentino Maratón, fecha única por categorías y además con puntaje UCI, ya por segundo año consecutivo. Luego pueden participar en 82 kilómetros, que no deja de ser importante, porque es bastante importante cruzar las altas cumbres en esa distancia, también para todas las categorías, y luego la participativa, que nosotros llamamos promocionales, de 38 kilómetros para todo aquel que quiera hacer algo de ciclismo de montaña y empezar a estar dentro de una competencia. Para nosotros es un tema pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo, que lo queríamos hacer, y nos animamos a plantearle a la Fundación de Gian Maggi, que es quien está justamente fomentando esta actividad a través de lo que son las handbike, que son las bicicletas para ciclistas, para deportistas en ciclismo adaptado, que es la categoría. Por suerte nos dijo sí, y con él justamente hemos armado, y otros deportistas también, el recorrido que se va a llevar a cabo el día sábado 24 en dos distancias para hacerla más participativa, que es de 25 kilómetros y de 5 kilómetros para aquellos que quieren ir y dar una vuelta. La
La verdad que estamos muy contentos por parte de la Fundación Germagi que podamos incluir esta categoría segunda vez en el año que se hace conjuntamente en la Vuelta de San Juan, ya se hizo por primera vez y a partir de ahí surge la invitación para las Vueltas a las Altas Cumbres y colaborando, tratando de llevar la mayor cantidad de ciclistas que podamos y contentos que se incluya. Nosotros llevamos un grupo de chicos que pertenecen a la fundación con las bicis, pero a su vez la inscripción es abierta para cualquiera que pueda participar en bici adaptada o como quiera. Si quiere participar en la silla va a ser un poco más complicado, pero ¿por qué no? Pero sí sumarse, acercarse o simplemente a ver para informarse también va a estar bueno. La Vuelta de las Altas Cumbres le brinda la posibilidad a cientos de jóvenes y de adultos de poder participar y fundamentalmente la posibilidad de motivar a muchos pibes. En el Valle de la Sierra, el ciclismo es una actividad deportiva que se practica muchísimo. Por eso creo que esto va a ser una alta motivación para todos y que se ha posicionado de la mejor manera a nivel nacional y a nivel internacional. Hasta el punto que los ganadores de esta prueba van a ser los futuros campeones argentinos. Y esto nos abre las puertas para que el día de mañana tengamos, digamos, eventos de nivel internacional en esta disciplina. Así que creo que se va por el buen camino. Que aquí en Córdoba Deportes lo iniciamos con el Córdoba X, este programa exitoso que cuenta la agencia Córdoba Deportes del ciclo del año pasado. Este año, el 2018, hay muchas cosas para contar y qué mejor que Mariano Schiaretti, quien está presidiendo estas disciplinas alternativas, para que nos cuente qué se viene para esta temporada. Lo escuchamos. Desde el nacimiento de Córdoba X arrancamos mucho, siempre decimos, con lo que es la visibilidad, justamente a través de los eventos Córdoba X. Empezamos a formar escuelas, estamos haciendo las obras del Parque de los Deportes Extremos también, que ya en breve vamos a ir haciendo inauguraciones parciales. No es que vamos a esperar que estén todas las obras juntas y ya estén las pistas listas para utilizarlas, cerradas, por así decirlo, sino que vamos a estar dándole puertas abiertas a medida que vayan terminando las obras, cosa que la gente ya puede empezar a utilizarlo, como así también ya estamos trabajando sobre las escuelas que van a ser los que van a darle la iniciación a los nuevos curiosos, por así decirlo, para que lo puedan practicar seguramente al deporte, como así también la escuela de intermedios y de avanzados para los que quieran profundizar y crecer deportivamente en cada una de las pistas. En cuanto a regularización, tenemos muchísimo trabajo de campo, por así decirlo, en lo que son los espacios de práctica, tanto cerrados como sean skate park, BMX park o espacios que ya están cerrados, inclusive vallados, por así decirlo, como si fuera una cancha de vóley, de fútbol o de básquet, que también le vamos a terminar de dar una vuelta de rosca, cosa de que queden habilitadas, que tengan el área protegida. Y lo que son los espacios de práctica abiertos, llámese rutas, lagos e inclusive las sierras, que por supuesto es lo que nos permiten tener toda la variedad de los deportes de Córdoba X. En este caso se siguen realizando muchas actividades, sin embargo es nuestra misión, nuestra función realizar todas las habilitaciones pertinentes, cosas que se puedan hacer de manera segura, de manera autorizada, con todos los elementos de protección necesarios. Otra de las regularizaciones también son de las escuelas deportivas, que en este caso hay un lineamiento internacional de cada una de las actividades. Y la idea de todo eso es justamente poder bajar a través de clínicas de lo que vendría a ser para certificar a las escuelas, como así también vamos a traer certificadores que formen
formadores. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a certificar instructores, vamos a certificar escuelas a través de estas clínicas que te estaba comentando recién, con la idea no solo de formar instructores puntuales, sino que queremos formar a formadores. Esto, con esto me refiero a que los propios cordobeses puedan tomar cursos con cordobeses que hayan rendido, hayan superado algunas barreras, con la idea de que podamos seguir regularizando y dándole forma a todo lo que es el deporte en sí. Otra de las cosas fundamentales también, que ya estamos trabajando en conjunto con las asociaciones, son los campeonatos provinciales. Es como que todos ya están de a poco fijando sus fechas, con fechas rotativas en diferentes lugares. Otra de las cosas es el curso de jueces, que vamos a aplicar la misma metodología. Queremos traer certificadores de jueces de nivel internacional, cosa que podamos contar con jueces cordobeses que tengan la licencia nacional e internacional, porque eso nos convalida de poder hacer una fecha nacional o una fecha internacional con jueces propios que sean de Córdoba, que tengan la capacidad de poder dar el puntaje, obviamente, para cada una de las disciplinas o subdisciplinas con validez internacional, ¿no? Que eso es un poco más o menos lo que tenemos en mente, que es el corazón, es el núcleo, ¿no? De lo que tenemos en Córdoba X, justamente, que es la idea de que todo el mundo sepa dónde se realizan los deportes, sepan dónde tomar instrucción, sepan cuáles son los calendarios de las fechas, como así también sepan cuáles son las clínicas y, por supuesto, cuáles son los grandes, pequeños o medianos eventos cordobés. En Córdoba Deportes nos gusta conocer historias. Historias de deportistas, algunos más famosos, otros camino a hacerlos, algunos quizás nunca lleguen, pero sí destacar aquellos que se esfuerzan y a través del deporte hacen lo máximo que pueden realizar. En este caso vamos a conocer la historia de Franco Foresi. Él realiza triatlón desde muy pequeño, entrena aquí en el Estadio Kempes, con la particularidad de que no solo entrena en el Estadio Kempes, sino que también estudia en la escuela del Kempes. Compartimos esta nota para conocer a Franco Foresi. Tengo 17 años, practico triatlón y nada más, practico acá triatlón en la agencia con el profesor Lucas Cocha y Federico Leo. Contame cómo surgió el triatlón en tu vida. Y primero mi padre hacía triatlón, yo lo acompañaba a las competencias, después empezamos a hacer postas con él y bueno, después me empezó a dar mucha intriga y empecé a practicar solo. Y bueno, me enteré que aquí en la agencia había una escuelita de triatlón justo, y que la organizaba Lucas. Entonces vine, me probé, empecé a practicar hace 3 años con él y bueno, y ahora estoy camino en Sudamericano con él. El objetivo empezó durante el principio del 2017, de ahí nos pusimos el objetivo y bueno, eran 4 carreras nacionales. Primero empezó en San Juan, después en Santa Fe, después en Catamarca y la última fue en Mendoza. Y cumpliendo esas 4 carreras pude lograr el ranking para entrar al Sudamericano. Un día, los días normales durante el año son, vengo a entrenar a las 7:30 de la mañana, salgo a entrenar a las 9 y entro acá al colegio de la agencia, que también es otro beneficio que da la agencia, ¿no? Y después salgo del colegio, voy al gimnasio, de acá de la agencia también, y después, bueno, voy, como en casa y vuelvo a la tarde para practicar pedetrismo o ciclismo. En secundario me enteré el año pasado, que fue apenas abrió, bueno, con mi madre tomamos la decisión de cambiarnos para poder seguir entrenando, ¿no? Y bueno, me inscribí y bueno, ahora estoy cumpliendo con el secundario, que es una de las prioridades que hay en la vida, ¿no? ¿El secundario para deportistas te ha facilitado tu entrenamiento? Sí, facilita muchísimo con el tema de los horarios, con el tema también de la falta por los viajes, todo facilita, es muy bueno. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor no conoce de qué se trata el triatlón? No, le diría que se mete en el deporte, que es muy lindo, es todo muy lindo. Tres disciplinas en un solo deporte es lo más lindo que hay, porque te entretenés, te divertís y aparte, si a uno le gusta competir, está muy bueno. El Estadio Mario Alberto Kempes tiene
muchísimas posibilidades para practicar deportes. Es un verdadero polo deportivo. Hace años es mucho más que un estadio de fútbol. La pista de ciclismo que tiene el predio del estadio es una de las más importantes obras que se han inaugurado en los últimos tiempos en esta disciplina. Pero aún no tenía nombre y a partir de este momento la gente podrá elegir entre 9 reconocidos ciclistas o ex ciclistas cordobeses cuál va a ser el nombre que va a llevar esta pista. Mirá este informe y entérate más de lo que va a ser la colocación del nuevo nombre para la pista de ciclismo del Kempes. La verdad que está bueno que sean en vida los homenajes, así se pueden disfrutar. Ya creo que estar en la lista es ser homenajeado. La verdad que son grandes ciclistas, la mayoría por supuesto los conozco muy bien, las cosas que han logrado. Y bueno, todo lo que sirva para aportar a que siga creciendo el ciclismo está bueno y bueno, seguir trabajando con ello. La verdad que sorprendido por esta invitación a poder estar nominado para poner el nombre al circuito del Kempes, ¿no? Yo creo que es el reconocimiento a una trayectoria que hemos tenido los ciclistas y bueno, es muy bueno. Para mí es un orgullo de estar nominado entre los 9 ciclistas seleccionados. Y le agradezco muchísimo a la gente que, bueno, decidieron que yo esté presente aquí en este momento. En el caso particular mío me llena de orgullo, ¿no es cierto? Y uno se pone contento cuando pasan todas estas cosas. Bueno, creo que los que nos merecemos somos más de estos reconocimientos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora nos tocó a nosotros. Pero bueno, en fin, muy contento. Es algo muy gratificante para mí, muy orgulloso de por ahí estar en esta elección previa que han hecho entre la Agencia Córdoba Deporte, la Federación de los 9, en mi caso ex ciclistas, los demás ex ciclistas que bueno, que estamos para llevar el nombre del circuito, así que muy contento. Yo estoy agradecido de poder estar en esta nómina y feliz además porque compartimos con 9 acá lo que habla de lo que es la historia del ciclismo de Córdoba. Yo recién le decía al presidente de la federación, yo dudo de que haya otra federación que tenga tantos campeones, porque si bien acá estamos 9, yo creo que este listado podría haber sido más amplio, porque muchos más merecen estar acá. Y yo, para ellos va mi reconocimiento también. Y yo digo que Córdoba debe ser la provincia que más campeonatos argentinos ha obtenido. Es algo que te viene de arriba después de tanto tiempo y después yo dejé en el 75. Entonces imagínate que esto, todo lo que venga de acá en más, bienvenido. Así no sea el nombre, no gane yo, pero porque todos lo merecen, porque tienen unas actuaciones impresionantes. Así que para mí es una satisfacción, es sentirme muy feliz a esta altura del partido. Por segundo año consecutivo, la Agencia Córdoba Deporte, en forma conjunta con la Universidad Nacional de Villa María, llevan adelante una diplomatura en gestión deportiva destinada a organizaciones sociales. Esto se llevó adelante aquí en la Agencia Córdoba Deportes, la rúbrica por segundo año de esta diplomatura tan importante para los gestores del deporte. Allí estuvo la decana de la universidad, quien en forma conjunta firmaron este convenio con el presidente de la Agencia Córdoba Deportes y en presentación de los intendentes de todas las entidades, específicamente las sedes del interior como son Río Cuarto, San Francisco, Villa Dolores y también Córdoba Capital, estuvo el intendente de San Francisco. Todos ellos hablan en el siguiente informe. Me
El balance del año pasado ha sido muy bueno en términos de que se pudieron cumplimentar los objetivos que se habían trazado desde el inicio, tanto a nivel académico como organizativo. Está dirigido a diferentes referentes sociales que participen o no de organizaciones como clubes, centros vecinales, que estén deseosos de transformar la actividad y la vida de las organizaciones o ante la existencia de intereses dispersos, la posibilidad de querer generar algún tipo de asociación o agrupación como organización social vinculada al deporte. Y para inscribirse lo pueden hacer remitiéndose a los datos de contacto aquí de la Agencia Córdoba Deporte, como también ingresando por las páginas de la Universidad y Escuela de Gobierno del Instituto de Sociales de la Universidad de Villa María. Es un honor y una satisfacción que hoy hayamos firmado por segundo año consecutivo el convenio con la Universidad Nacional de Villa María para esta diplomatura en gestión deportiva en las instituciones sociales. Nos parece que es muy importante porque es una titulación, no es un curso, ni una capacitación. Esto tiene el respaldo de la Universidad Nacional de Villa María, es sumamente importante, con el objetivo de, en primer lugar, de capacitar de la mejor manera a quienes van a transmitir conocimientos en las distintas instituciones, ¿no? En cuanto a la conducción. Y también el hecho de que llegue a toda la provincia. Entonces, que haya sedes en el interior, eso la verdad nos parece que es sumamente importante para que toda la provincia tenga la posibilidad de cursar esta diplomatura. Con alegría tomamos esta disposición de la Agencia Córdoba Deporte de poder federalizar todo lo que es el deporte, y no solamente en Córdoba Capital, sino que se llevó al interior a lugares como San Francisco, y que es tan beneficioso para nuestra ciudad. Nosotros tenemos como consideración fundamental que los clubes son el crecimiento de una ciudad, pero sobre todo en el desarrollo de los jóvenes, donde muchos de esos jóvenes, que más allá de ser formadores en valores, en la competitividad, en las reglas, también en este flagelo que hoy la Argentina en toda su totalidad presenta, que es la droga, que es algo que muchas veces la única solución, y lo decía también su presidente, es la forma de salir con deporte y educación. Pero para tener ese flagelo de poder tener los chicos en los clubes, tenemos que tener directivos que estén acorde a las circunstancias, y es por eso que es tan importante tener esta diplomatura en la ciudad de San Francisco. Nos despedimos, se termina así el primer programa de Córdoba Deportes de este año, este resumen de media hora en donde tratamos de mostrarles a ustedes algunas de las acciones que el gobierno de la provincia de Córdoba hace en materia deportiva a través de la Agencia Córdoba Deportes. Hay muchas otras cosas más que ustedes pueden conocer, hay muchas más noticias, lo pueden hacer a través de nuestra página web, deportes.cba.gov.ar, o a través de nuestras redes sociales, buscándonos como Deportes CBA en Twitter, en Facebook y en Instagram. También repasar programas anteriores en nuestro canal de YouTube. En Show Sport volvemos a encontrarnos la semana que viene con más de lo que realiza o acompaña la Agencia Córdoba.